bienvenidos de nuevo al canal. Esta vez vamos a estar reaccionando al capítulo 16 de Higurashi no Naku Koroni en su versión 2020. Y en el capítulo pasado ocurrió la locura total. O sea, yo me esperaba cualquier cosa menos lo que vimos en el capítulo pasado. Literalmente. Y bueno, yo creo que en este capítulo nos van a decir más cositas. Sí, aparte que prácticamente ya es la última oportunidad que Rika se ve impuesto. O sea, luego de esto, en teoría, Rika, o sea, si muere, ella ya desistiría de todo esto. Claro, toca ver si de verdad va a desistir o qué va a pasar, porque esto está muy hardcore. Y la verdad es que tengo miedo de que nos va a mostrar este capítulo, porque ha estado fuerte la cosa. Pero bueno, creo que ya sin más preámbulos vamos a comenzar. Ok, estamos en el 12 de junio. Sí. El sonido de las chicharras. Ya, pero este es... Está despertando, me imagino, o no sé. Está teniendo una pesadilla. Ajá. O este es cuando ella despierta siempre, ¿no? No sé. Pero despertó el día del... Ah, no, mentira. Despertó el 12. Ay, pobrecita. Satoquito. ¿Qué es esto? Te veo mal. Yo no sé si es que uno ya está paranoico, pero se escucha bien extraña. Sí, súper extraña. ¿Qué? Hola, vale, no sé qué. Quédate tranquila. O sea, pero está como... What the fuck? What? Es que la cara que tiene no es de sufrimiento la de Satoko. Está como que no. Tranquila, Rika. O como disfrutando, o verla así. O sea, no, pues, pero no sé, es raro. ¿Qué? ¿Puedes sacar? ¿Qué? Son por un motivo, o sea... ¿Sabe más de los que...? ¿Sabe mucho? Porque está consciente que siempre está teniendo eso todo. ¿Será que está...? Como la muestran hasta la mitad del cuerpo. Pareciera que capaz es la... está herida. ¿Qué le pasa? Ay, Dios mío. Te han puesto una maldición. Bueno, una maldición. Ay. O sea, me da dolor ver a Rika así, de verdad. De verdad que sí. Ay, no. Yo creo que Satoko le hizo algo. Sí. ¿Qué le hiciste? ¿Qué le hiciste? ¿Qué le hizo? ¡Oh! What the fuck? ¿Qué le hizo? Es que yo dije, Satoko está muy extraña. O sea, y es lo mismo que ellos siempre hablaban de lo de las... Ay, no, y entonces... Mira, se va a agarrar el cuello. ¿Y ahora qué? O sea, lo mismo que ellos mencionaban de lo del... Lo de la maldición de Yashiro, que ellos pueden, o sea, removerlo de la parte de los intestinos y eso, y con todo y eso, la persona pudiera estar consciente. Y es lo mismo que está pasando ahorita con Rika. Sí, sí. Pero que no se tocó, pues. Qué miedo. Exacto. O sea, me gustó bastante el ambiente. Desde un principio no sospechaba de Satoko, porque es que esa carita, esa vocecita, ese ambiente está extraño. Pero, o sea, lo que no estoy clara es que ese sería el primer día de Rika. Despierta. O sea, exacto, ella regresó justo ahí en ese momento. O sea, ya es una cosa que ni le da chance de despertarse. Que... Ahora, o sea, ese, ahora no que sé. Lo mencionas, ese sería como el mínimo de lo que puede retroceder, tal vez. O sea, porque los demás días eran que si miércoles, ahora estamos en... No sé si es lunes 12 creo, o no, no sé. No estoy segura. Pero, qué fuerte. Ay, yo no sé de verdad. Y lo peor es que esta es la última oportunidad. Entonces, es ver qué va a decidir Rika ahora, pues. Sí. ¿Por qué? Qué fuerte. Dios mío, pero... Ahora, ¿qué es esto? El motivo, ¿por qué? Ah, ¿por qué? Uy, qué dolor debe ser. Me da cosita en el estómago. Sí. Ah, ok. Ya había puesto. Wow. No, y lo peor es que para hacer esos cortes así, tienes que tener un conocimiento, amiga. Exacto. ¿De cuándo acá aprendiste?
a mí aplicar la anestesia así sin saber, es como, what? O le está... ¿Está inyectando la misma enfermedad? No sé. Un analgésico, ¿no? ¿Será o lo del loco? No sé. Ay, Dios mío. Qué creepy. Exacto, o sea, ¿qué significa esa, eso? Que estén ahí los intestinos. Una revelación de ellos. ¿Qué? Me dijo que ya no eres apto para hacer su servicio. O sea, ¿quién? Porque, o sea, todos tienen la enfermedad nivel Dios. O sea, puyadísimo. O sea, lo extraño es que... ¡Ay! ¿Qué vas a hacer? Uy, con su... ¿Tiene la broma? Lo extraño es que Satoko habla como si supiera todo. En su gran revelación de... O sea, esta gente habla como... Si la maldición estuviera en su máxima expresión. Exacto, como si no hubiera enfermedad. Es que rica, no te voy a hacer caso. Que te quise. Ay, qué rico. Ay, Dios mío. De irse del pueblo. No será. Ajá. O sea, también es que ellos pueden llegar a recordar cosas. También tenemos que tener eso en mente. Sí. Son capaz también por eso, dentro de la locura, recuerden cosas. No sé. ¿Será? Sí, puede ser. O sea, es lo único que le veo explicación lo que estás diciendo. Porque cómo sí. Vamos a saber, no sé. A menos que haya un nuevo Oyashiro. Y está haciendo maldades. No sé, es que no tiene sentido como tú estás diciendo. No entiendo. Mira, esta es de la... Pero, ya va, esta fue la resolución, entonces sí fue después. Mira, sí. Sí. Y ahí se fue. Para que eran los 5 años que ella estaba hablando. Sí. Y eso es lo de Santa Lucía, me imagino. Por el Instituto Santa Lucía. Se pasó a México, como tú dices. Pero basta, Dios mío. Uy, no quiero volver a ver eso. No, Dios mío, basta. Le va a dar en la cara. Ahí está sufriendo. Qué fuerte que dentro de la enfermedad Satoko también esté pensando como que en ella, entre comillas, entre sí. Rika y ella, pues, como que yo voy a ahora hacer, sí. Llevar la carga. Pero igual. Mírale las piernas. Está llorando. Sí. Bueno, chica, ¿por qué será? Ay, Dios mío. Okay. ¿Qué? ¿Sabes qué?
lo hizo con los demás. Tiene un poco de sentido. Sí, que iba a ser el último. Terminó antes de comenzar. Literal, el 12, que casi siempre ella está, ¿no? Supongo. ¿Y cómo lo sabes? ¿Cómo Satoko sabe tanto? Ay, no, pero basta, Dios mío. Pero no le había puesto el analgésico, bueno, ya no sirve. Perdió el efecto. Mira, pero rica la vara. Tremendos órganos. Y lo fuerte es el dolor que siente más las palabras de Satoko que pueden llegar a... No sé si tener razón, obviamente, pero que tienen un tipo de sentido dentro de lo que vive ella, no sé. Mm-hmm. Que bueno, amiga, no me gustó las veces que tenía que verte morir. Y yo morí, de paso. Sí. Y todavía está viva, ¿no? Ahora. Qué fuerte esto, de verdad. Ok. De verdad que lo de la animación ahorita me está gustando mucho. O sea, las expresiones. Sí, bastante. Me imagino que ella andó a Misawa y pasó lo que iba a pasar, pues. El que todos murieron, no sé. No sé. O sea, es la creencia de ella, de Satoko, al estar con enojo a la maldición. O sea, no sé. ¿Está recordando o volvió otra vez atrás? No sé. Ay, Higurashi, entonces. Es que no es... Ay, Dios. Está como que... Es que exacto, no, el problema no es Inamizawa, el problema es su destino con los bucles. Sí. O sea, el problema fue que ella decidió irse y los abandonó, pues, básicamente. Uh-huh. Pero basta, Freezer. Vas a seguir, mira. No te llames. Uy, no. Es muy fuerte. Ay, Dios mío, ya. Por Dios. Eso era lo que querías escuchar. Todo está bien, pero ya te maté. Que ya no hay vuelta atrás. Ah, ok, el poder de las palabras es lo que quiere decir ella, o sea... Que ya ese arrepentimiento va a saldar las deudas con... Eso, ajá, exacto. Con Yashiro. Pero ya va Yashiro, ay, mira, sí. Va a volver a chasquear las deudas. Me imagino que tiene que... Ah, no, de que ya... Ya no le quedan oportunidades, pero debería volver a intentar, porque ya recapacitó. Supuestamente. Sí. O no. Así lo Satoko de nosotros. Ay, la misma escena, pero en otro lugar. Ay, no, y con otra actitud, pues. Supongo que ya aquí no va a pasar lo mismo, ¿no? Uh-huh. Están en el río. Uh-huh. Y otra vez están las muchachas. Y entonces... Me encanta esa pieza. Y ahora, sí, ahora esta línea empezó como si nada. Y con ella y... Entonces sería interesante saber qué detonó aquello. Pues. Sí, para que ella no Porque sé. Todo está pasando muy al azar. Uy.
¿Será que vamos a ver más goles en lo que resta de capítulo? No sé. Ya fue como... mucho. Sí, demasiado. Esto ya representa un trauma para nosotros. Filtrico rojo. Filtrico rojo, o sea que viene la... la depresión ahorita. Claro, porque va a seguir viniendo maldición, o sea, personas con la enfermedad. La cosa es quién, pues, y toda la cosa. Muy, muy largo como tu intestino. Sí, bueno. Así que por favor, Satoko, no me mates. No me mates, básicamente. O sea, que fuerte todo esto. Es como una reconciliación, entre comillas. Este, Rika está como que, no sé, sacando todo lo que tenía por dentro con respecto al pueblo. O sea, ella como que no se había sincerado con sus sentimientos referentes al pueblo, ¿no? Ajá. O sea, pasaron los días y todo siguió normal. Eso es importante porque según el cambio de pensamiento de Rika, pasaron los días y no pasó nada mal. Exacto. Ah, entonces es mira, este es donde Keiichi se pone paranoico. Sí. Ah, mira, pero no. Según ella todo pasó normal. Normal. Qué fuerte. Ahora, todo está normal porque ella aceptó que quiere su pueblo y Oyashiro lo perdonó, como es de cosa. Eso es lo que no sé, o sea, es como... Esto está muy bonito. Esto sería como en la línea del tío y ahora ya no hay problema, ¿no? No sé. La línea del tío. Ah, mira. O no. La línea... No existe el tío. 19. El día del festival. Yo siento que va a pasar algo, no sé. O sea, porque es que sí. Todo está muy bonito, ¿sabes? Y no creo que esto llegue hasta aquí, ¿sabes? El capítulo 16. Explícame. Exacto. O sea, esto no puede quedar así. Capaz ahorita se viene el plot twist. Vamos a ver. Capaz. No sé. Hay que prepararse. Ay, Rika. Primera vez que Rika está haciendo el ritual sin pensar, me quiero ir de esta miércoles. Sí, ¿verdad? O sea, es como ya... Ella está como más tranquila. Wow. Este es un mundo perfecto, donde no necesita atarse al destino. Aparentemente. Supuestamente. Aquí todo le vamos a poner comillas. La condena que exige. Ah, o sea, claro, abajo, porque no ha terminado. Es el presidente que se supone que en uno o dos días, creo que son dos días, ¿no? Muere sí. Rika o el día siguiente, no corta. Pero viene la muerte de Rika. Ay, capitán, mira, ¿dónde vas? Que, ay, amigo, ay, ya basta, no acaba aquí. Un momentico, ¿para dónde vas tú? ¿Qué le va a decir? Takano y yo. Takano y yo. Ay, ¿qué ibas a decir de nosotras? Qué gran momento, qué grata sorpresa. Sí. ¿Sobre qué? Ok, ¿qué quería hablar de eso aquí? Esto me escucharía. ¡Wow! Oh. O sea, ¿por qué siempre nos dejan en los momentos más...? Esto es loquísimo. En algún sentido. O sea, ¿qué iba a decir Rika de Takano? Yo lo que me imagino es que iba a decir algo así tipo, mira, Takano y yo vamos a... Nos vimos y tenemos que irnos para otro lado. ¿O qué? ¿Será? No sé, porque o sea, ¿qué le iba a decir de Takano y yo? ¿O será que les va a confesar la verdad? O sea, mira, yo sé todo. Sé que tú, no sé, quieres destruirlos a todos. O sea, sobre la enfermedad, pues, no sé. O sea, pero me imagino que ella, o sea, Rika también quiere como tratar de averiguar si realmente Takano está detrás de todo esto. Entonces, no sé. No sé. Puede ser. O sea, Rika ya se acordó. O sea, no sé si ya lo recordaba antes o no. Pero vimos que se acordó de... Bueno, eso sí. De la realidad donde ella vivió feliz y no sé qué. Y se acordó. O sea, mostraron mucho las escenas de Takano y Tomitaka. Y Tomitaka. O sea, que salen en el brazo, no sé qué.
Exacto, entonces no sé por qué no nos enfocaron tanto esa imagen cuando estábamos viendo los recuerdos de Rica. Y si tiene que ver con lo que ella va a hablar ahorita con ellos, pues con él o con ella, no sé. No sé si le va a decir tipo eso, pues mira, usted, no sé, ella tiene muchos problemas, quiérela. Es que esto es muy fuerte. Y también, o sea, ¿cuál es la principal problemática con todo esto? Porque prácticamente venimos de estar fuera de una fórmula que se ha venido repitiendo en el sentido de las 2 semanas en la cual siempre Rica queda atrapada. Pero con estos últimos 2 capítulos, con estas muertes horribles de Rica, nos damos cuenta de que, y aparte los 5 años que ella estuvo, bueno, creemos nosotros que son 5 años, o sea, ella mencionó los 5 años y me imagino que ahí era donde ella se fue de Jinamizawa a Santa Lucía, al instituto. Entonces, es como que, o sea, resolviste tu línea temporal y esos momentos en los cuales tú estabas atrapada, y independientemente de eso, pasaron los años y volviste otra vez a estar atrapada en junio. Entonces, ¿por qué pasa eso de manera aleatoria o de esa manera al azar? Y porque, o sea, imagínate que pasan una cantidad de años, que pasan, no sé, 20 años, y es lo mismo que ella dice, es estar atada a este destino porque pueden pasar 20 años en las cuales puedo estar bien, pero luego vuelvo otra vez a junio y vuelvo a sufrir. Entonces, como, esa es la cuestión. Sí, exacto, no sabemos qué produce que ella regrese, porque eso también es una confusión que yo he tenido. Se supone que ella puede, no es regresar en el tiempo, sino como que viajar en dimensiones en las cuales se repite ese junio antes de morir, pero gracias al poder de Hanyu. Eso es lo que yo tengo entendido, que ella es la que hace posible que ella regrese en el tiempo y pueda intentarlo nuevamente en otra dimensión, en otra línea paralela. Exacto. Pero si Hanyu es la que hace que ella tenga todo esto, también es la que hizo que ella volviera en este caso. No sé, porque Hanyu es muy panita, pues Hanyu me imagino que era feliz y que estaba bien. Claro, la otra cosa es que Hanyu, más que velar por Rika, también debería velar por el pueblo. O sea, imagino que ella debería velar por los intereses del pueblo, porque es como que Oyashiro prácticamente, no sé si estoy errado, tengo una confusión con Oyashiro, Hanyu, todo eso, pero creo que lo que tengo entendido es que la función de ella, desde el inicio, desde que vimos la historia de ella, de Hanyu, en la otra temporada, recuerdo que ella era como la protectora del pueblo, básicamente, no sé. Básicamente. O no tengo muy claro todo eso, pero bueno, en fin, al final, ella siempre como que estaba tratando ahí de velar por Rika, porque se soluciona todo Jinamizawa. Claro, Rika es la clave, porque sin Rika, Jinamizawa se va a la chica, básicamente. Exacto, entonces la otra duda es saber si cuando Rika se fue a Santa Lucía, el pueblo se volvió un desastre, que me imagino que es lo más lógico. O no sé dónde queda ese bendito Santa Lucía, me imagino que es que salió de la ciudad, como ella lo dijo en capítulos atrás, que yo logré salir del pueblo y me volvieron a traer. Entonces no sé, es como complicado obviamente todos los conceptos de por qué o quién fue, o sea, o qué ente, no sé qué cosa pasó, que la trajo de nuevo, si ella murió en ese Santa Lucía o fue simplemente que la trajo un día y ya listo despertó. No estoy segura de eso, o sea, no sé si es como el OVA que vimos que ella regresó, o sea, la mataron y regresó al pueblo en más o menos antes, pues, de ocurrir toda la tragedia. O sea, realmente no sabemos nada, obviamente, me imagino que esto nos van a estar explicando más adelante, pero sí, es curioso todo eso, pues. Sí, es como un arroz con mango, porque realmente hay como muchos factores que influyen en todo esto y no sabemos a ciencia cierta qué pasó realmente acá. Aparte de también tener el elemento fantasioso en todo esto, que es precisamente todo el caso de Han, que era la que hacía que realmente Rika pudiera estar en esos diferentes bucles y poder repetir todo de nuevo. Pero precisamente lo que tú estabas diciendo, como ahora ya se volvió algo un poco al azar, y se supone que ya ella estaba como en su final feliz anteriormente, no sabemos si ahora en todo esto juega un ente externo, no sé si alguien parecido a Hanyu que no quiera que Rika sea feliz o que haga que Rika tenga esos finales tan horribles. Lo que me da curiosidad es todo este hecho de que, o sea, según la teoría de Satoko, ella dice que, o sea, que obviamente Oyashiro estaba molesto con ella porque ella siempre quería salir del pueblo, o sea, despreciaba el pueblo. Tanto así que se le dio la oportunidad de vivir feliz, de lograr salir del bucle, y aún así ella decidió irse del pueblo y abandonar a todos.
sin importarle las consecuencias que podían ocurrir. Eso fue lo que yo entendí más o menos de lo que dijo Satoko. Entonces no sé si es que literalmente todo, la maldición funciona así, como que bueno, tú puedes salir de ese bucle, te damos la oportunidad de que tú vivas, pero la única cosa que te pedimos es que te quedes aquí con la gente que realmente nunca fueron malos contigo, todos han sido malos contigo, o sea, realmente no es un pueblo malo, solo que obviamente te ha tocado vivir muchas veces cosas trágicas por todo lo de la enfermedad, y bueno, más allá de la enfermedad, todo también lo de Takano. Exacto. Entonces es como que no sé, o sea, es la pregunta, ¿cuál es el ente que le dio como rabia, como que ahí está Rika, se fue y nos dejó a mi pueblo, vente de nuevo? No sé si es que fue algo así, eso me lo imagino yo, pues como que... ¿Será que...? Sí, o sea, no sé si es como una especie de una lección para Rika, tal vez, o sea, lo que tú estás diciendo precisamente de que no puedes escapar de tu destino y que tienes que, o sea, vivir tu línea temporal tal cual con la problemática de Takano, o sea, es como que no te puedes escapar de la problemática de Takano. No sabemos entonces, obviamente esto sería verdadero en caso de que realmente con lo que nos mostraron aquí al final significa que Takano sí está detrás de todo esto, pero es como esa, o sea, no voy a decir lección obviamente porque es triste para ella, pero lo digo en términos de, o sea, en, como en la voz de Hinamizawa o en la voz de Oyashiro y todo eso, como decirle a Rika un mensaje de que no puedes escapar de esto y por más que lo hagas, vas a terminar peor. Y a eso voy con el mensaje que ella estaba diciendo cuando estaba hablando con Satoko, de que por lo menos en las líneas pasadas, con toda la problemática de Takano, ella tenía momentos felices porque obviamente estaba viviendo su vida con sus amigos y todo eso y tenía sus momentos agradables, a pesar de lo malo, ¿no? Pero cuando nos sumergimos en estos nuevos bucles, los finales, no tuvo ni un momento de paz y todo era pura tortura porque básicamente apenas ella regresaba ya ocurría la desgracia. Entonces no sé qué tipo de mensaje nos quieran dar con esto y sobre todo el que esté detrás de todo esto, pero es como wow, o sea, es interesante. Sí, no sé realmente, o sea, la pregunta no es obviamente lo que sienta Rika, lo que siente Satoko, lo que siente el mundo, sino qué ente, o sea, qué ser divino está haciendo que tú le pase todo esto a Rika de mala manera a veces, pues, porque es como que Rika no tiene la culpa, o sea, literalmente ella podría muy bien querer vivir en otro pueblo como una persona normal, o ponte que sí odia el pueblo, ¿por qué no puede odiar el pueblo? O sea, literalmente le han ocurrido cosas que nadie quisiera recordar y a medida que está en el pueblo le recuerda todo ese sufrimiento que ha tenido. O sea, es válido totalmente por lo que ha vivido. O sea, es como injusto obviamente exigirle a Rika que ella sea de determinada manera, que piense así, que viva acá. Así sea malagradecida según los ojos de Yashiro o lo que sea, es lógico que ella sienta eso y sería algo dictador decir no, o sea, tú tienes que vivir aquí, juro, y tienes que gustarte la gente, y, o sea, no. Exacto, claro, sí. Es lo que le dice Toco, eso de que todos te han tratado bien, tú tienes tus amigos, no sé qué, nos hemos divertido, eso no es suficiente para ti, la. Muy bonito, pero Rika debería tener el poder de decir, mira, yo me voy porque yo no puedo destinar mi vida a salvar a los demás y no a mí misma. Exacto. Claro, es fuerte porque obviamente en sus hombros está la responsabilidad de muchas personas, o sea, de la vida de muchas personas, pero es como que es difícil obviamente determinar si ella está en lo correcto o no, pues es como que muy fuerte, ¿no? Pero me gusta todo esto de cómo el capítulo se encargó de enfocarse en todo lo que Rika sentía dentro y de cómo, o sea, eso la ha afectado literalmente en todo este año. Literalmente, exacto. Entonces ella como que me gusta, llegó ese momento de como que de cúspide donde dijo que ella va. De verdad, yo no odio a Hinamizawa como tal, porque me ha dado alegrías también y es un pueblo muy bonito. Pues lo que pasa es que obviamente por lo que yo he vivido, me ha hecho odiarlo, pero tengo que tener en cuenta que Hinamizawa no es ni la sombra de lo que yo he vivido. O sea, lo que yo he vivido ha sido una línea temporal tras otra, en un espacio de tiempo muy corto que no tiene nada que ver con lo que el pueblo puede llegar a representar. Me imagino que eso fue más o menos lo que ella llegó a entender y a partir de ahí dijo, okay, yo quiero vivir mi vida aquí. Quiero ayudar a los muchachos a que obviamente seamos felices todos, a que el pueblo se mantenga bien y no me quiero ir de aquí. O sea, esa fue como su retrospección, no sé cómo se dice, como que su análisis y su conclusión de acuerdo a lo que ella sentía. Y me gusta porque yo nunca tampoco me puse a pensar
cuando después de ver la segunda temporada fue como que sí, todos felices para siempre y ya, o sea, se acabó esta pesadilla, pero no me imaginaba que Rika estaba pensando, ay, me quiero ir de aquí porque de verdad que esto ya porque no quiero todo. Vivir aquí, odio todo, odio este pueblo. Nunca me imaginé eso, yo me imaginé que ellos iban a ser felices ahí hasta el fin del mundo por lo mismo de su condición de reina que no puede salir y toda la cosa. Pero sí, pues, sí. O sea, me gusta ese enfoque que le dieron. Sí, o sea, y fíjate que después de ese cambio de mentalidad ocurrió ya todo tal cual, o sea, dejó de tener esos bucles en los cuales tenía esas muertes prácticamente inmediatas. Y ya prácticamente ha ocurrido todo tal cual, solo que obviamente no sabemos hasta qué punto va a transcurrir todo igual y si se van a repetir ciertas cosas o no. Por lo menos ya sabemos que lo de Rena, o sea, la primera escena que nos mostraron ahí al final, cuando está Rena y cuando está Keiichi en el basurero, que por lo menos hasta ahí todo iba bien. En el caso del tío, por lo menos el tío nunca llegó a la casa de Satoko. Y por lo menos ya lo que sería la problemática de Satoko en este caso no existiría, entre comillas. Ahora, voy también con lo de Satoko. Lo de Satoko me sigue como pareciendo un poco extraño, porque creo que ha sido como la que más sospechas ha levantado en todo esto. Y sigo sin saber si es simplemente como socia del causante o es la causante de todo y la que tenga que ver con un agente externo en el caso de ser algo parecido a Hanju, pues no sé, o sea, es complicado porque obviamente si la vimos con las cosas de la enfermedad, o sea, vimos que se estaba rascando, no sé si en el delirio de su enfermedad logró ver como que las otras realidades que vivieron, porque ella también vivió la realidad obviamente donde Rika se fue a Santa Lucía. Obviamente vivió todas las realidades anteriores, entonces capaz la enfermedad la hizo como que acordarse de todo eso, no sé, es una posibilidad pues de sus otras líneas, porque vemos que ella sí tiene destellos, o sea, todos tienen destellos de recuerdos de otras líneas temporales, entonces no sé si realmente tendrá que ver con eso o tendrá que ver con que literalmente se le presentó otro Yashiro, otra deidad o algo así y le dijo lo que, tal cual todo pues, pero sí está súper sospechosa. O sea, no sé, porque luego obviamente la vemos toda happy cuando luego Rika se despierta nuevamente y su actitud es totalmente distinta y cuando se abrazan, que Rika está llorando y toda la cosa, ella le dice como que yo no sé qué está soñando, pero de verdad que bueno, o sea, vamos a seguir adelante aquí, no sé qué, la verdad. Entonces es como que no sé si esté actuando de que no sé qué está soñando o si simplemente es que en la otra línea en la que la mató tenía que ver todos estos recuerdos o algo extraño ahí que tenga que ver con la enfermedad. O sea, no sé si la enfermedad en sus ápices de locura los hace recordar cosas de otras líneas y por eso es que saquen conclusiones contra Rika. La verdad es que yo no lo sé, sí. Pero está bien complicado y complejo todo esto. Pero lo que te quería decir antes de mencionarlo de Satoko era que yo no sé si todo esto que estabas mencionando de que ahora sí todo transcurre bien sea una coincidencia o no. Exacto, lo de Reina, lo de Keiichi, lo de que obviamente ya nadie lo entiende Satoko. No sé, sí, si se puede realmente sea una... Exacto, sí, puede ser, pero no sé si sea una coincidencia, o sea, o si realmente es la actitud de Rika positiva y de realmente querer a su pueblo lo que desencadenó que esto no ocurriera, o si es una coincidencia. O sea, siento que las coincidencias no existen y es muy curioso que no ocurra ningún problema. Que no ocurra, exacto. Justo en esta línea en la que ella se aceptó. O sea, aceptó que quería estar en el pueblo, que toda la cosa. Claro. O sea, no sé si es como que la maldición no la está afectando porque ella no se quiere ir del pueblo, ni le quiere hacer daño al pueblo, ni nada que tiene que ver con el pueblo. Y capaz la maldición que la tiene supuestamente Rika, porque la maldición en Satoko dijo que la tenía Rika. Ajá. Entonces Rika capaz con todo este cambio de actitud ya si la perdonó, o yo no sé, claro, toca ver obviamente ahorita todo el tema de Takano y de Tomitaki que van a hablar, y eso quedó ahí obviamente abierto. Claro. Y me da curiosidad. Porque es que quedaría también abierto el tema de la enfermedad, sí, porque la maldición también ha sido mucho por parte de la cultura del pueblo de Hinamizawa como tal, pero quedaría en sí ver qué pasa exactamente con el temita de los parásitos, o sea, si realmente lo están inyectando o no, y quién es el que está realmente detrás de todo esto. Por lo mismo que tú estás comentando, o sea, a qué escala, a qué nivel, quién lo está haciendo, quién está asociado también, porque creo que también eso es importante. O sea, no solamente quién es el que está detrás de todo esto, sino quiénes están en cómplice en caso de que sea así.
cosa que no sabemos porque ajá, nos dejaron ahí cortados con la escena de Takano, como que bueno, sí, ya ustedes verán de aquí a una semana. Pero de verdad que, o sea, deja mucho que pensar porque no sabemos qué pueda pasar con el tema de Takano y qué es lo que van a hablar realmente, pues. Pero bueno. Quizás le va a decir algo tipo, yo entré al santuario, al, ¿cómo se llama? Al almacén, ¿no? Y no sé si tengo una conversación. Robé la espada. Y robé la espada con la que porque tengo está el tema de la espada también. También el cuchillito. Este, el cuchillito no es como, ajá, el retazo de espada. Las tacas. Pero... lo que quedó es para... pero sí, no sé sinceramente qué van a hablar, o sea, trato de pensar en ello y es como que está complicado todo esto y más la actitud de Takano que literal iba ahí, pues en vez de llegar que, como a decirle a Rika que Takano y yo que, o sea, que Rika dijo que Takano y yo queríamos, no sé, algo así, Rika quedó como que en la mitad y llegó Takano. O sea, yo le hubiese preguntado como que, ¿qué quieres decir? Cuéntame. No, ya llegó, pues te quiero decir algo, entonces es como que... ¿cuál es la urgencia? Explícame, no sé, está curioso, está curioso todo. Sí. Y bueno, claro, hay otra alternativa extra, que, o sea, capaz también es súper loca y rebuscada, pero posiblemente que Takano no sea la antagonista de esta secuencia de cosas, o sea, que no sea capaz ella la mala, pero que sí tenga conocimiento de quién es el jefe que está haciendo todo esto, o sea, que me refiero a que ella no sea la mente maestra, sino que sea otra persona, pero ella tenga conocimiento. Y le quiera decir a Rika, la verdad, como que mira, te es fulanito. Es posible, no sé, porque sí, es que esta línea ha sido tan extraña. Que, sí, es o sea, esta temporada en sí, pues que pueden sí haber cambios, no sé, entonces sí da sí curiosidad. Aunque yo sí creo que Takano va a ser la misma mala. Pues, sí, sí. O ver. Sea, es que eso es lo chévere de Higurashi, de que todo puede pasar. O sea, no es como que, ay, no, mira, eso es una locura, eso es una loquetera. O es absurdo porque realmente acá todo puede pasar en Higurashi, o sea, no queda nada como fuera de lógica o algo así. Obviamente siempre y cuando te lo muestren en el anime, ya te den una explicación. Pero eso es lo chévere, pues que realmente aquí todo es posible, aquí empiezan a cambiar los objetivos, empiezan a cambiar los personajes. La misma enfermedad juega para que tú, o sea, no sepas si realmente esa persona está pensando o haciendo lo que te están mostrando en el anime, si es así o realmente no es así. Entonces es como, o sea, muchas alternativas, muchos elementos, también son muchos personajes, entonces de verdad que eso te deja como un mundo totalmente abierto para poder imaginarte cualquier tipo de cosa. Sí. Pero bueno, tropa, hasta acá lo vamos a dejar, este capítulo 16. Esperamos que pronto ya sea jueves para poder reaccionar al siguiente y poder despejar todas esas dudas. Dejen en los comentarios qué les ha parecido este capítulo. Dejen todas sus teorías, todos los detalles que a lo mejor se nos pasaron. O sea, si vieron algún detallito durante el capítulo, como mira, no sé, apareció una cara rara por acá, un personaje raro por acá, qué sé yo, porque Higurashi siempre también juega con esas cosas. No se olviden que por acá les vamos a estar dejando nuestras redes sociales para que nos sigan. Dejen un like, suscríbanse y nos vemos en la siguiente reacción. Bye.